Presidente. Por su intermedio, saludar al gabinete aquí presente y señalar mi preocupación respecto al desarrollo de la industria petroquímica en el sur, sobre la cual lamentablemente no se ha dicho una palabra en esta presentación. Y es que este gobierno, presidente, asumió el compromiso de promover el desarrollo del sur a través de su industrialización, para lo cual aseguró la construcción del gasoducto surandino. Una promesa que el país y particularmente la macrorregión sur viene esperando desde hace demasiado tiempo. Y es por eso que este Congreso aprobó desde el año 2007 hasta 3 leyes que declaran de necesidad pública e interés nacional la construcción de ese gasoducto y del polo petroquímico respectivo. Hace poco, en diciembre, en el último diciembre, este Congreso aprobó la ley 29.817 que va en este mismo sentido. Y en marzo, presidente, estábamos en el Cusco inaugurando con presencia del ministro de Energía y Minas en Quillabamba el inicio de la construcción de este gasoducto. Y tenemos hoy en Quillabamba, en la Plaza de Armas, un tubo que trona, ¿no?, como un monumento a la incertidumbre, porque esa es la situación actual. ¿Y por qué? Es que en junio de este año se anunció que el Estado iba a otorgar un crédito puente de 1.200 millones para la construcción del gasoducto surandino y Petroperú iba a entrar como accionista. Sin embargo, el 28 de julio se anuncia sorpresivamente que este crédito puente ya no va. Y más bien se prioriza la construcción de un ducto de etano por la costa, que se dice que iría de Pisco hasta algún lugar todavía indefinido en la costa sur. Y se anuncia además que se va a licitar un gasoducto adicional de Malvinas a Quillabamba para afianzar la seguridad energética. Esto último me parece muy bien, pero el tema es qué pasa al haber quitado el crédito puente. Resulta que la empresa concesionaria se ve obligada a buscar otras fuentes de financiamiento, para lo cual tiene que acreditar las reservas de los lotes 57 y 58. Lo concreto, entiendo yo, es que la construcción del gasoducto y el ducto de etano para la masificación del gas y el desarrollo de la industria petroquímica en el sur, en buena cuenta se está postergando, se ha dicho, para el 2015 en el mejor de los casos. Entonces yo quisiera preguntar, quisiera que se nos explique con toda claridad y transparencia por qué se decidió anular este crédito puente. El señor ministro de Energía y Minas señaló que la razón central era que la empresa concesionaria había dicho que no podía asumir los eventuales costos adicionales durante la construcción del gasoducto. Sin embargo, la empresa concesionaria dice que no, que sí estaba dispuesta a asumir estos eventuales sobrecostos. Ahora, yo quiero poner el parche, por si acaso, respecto a una campaña malintencionada que acusa a quienes estamos exigiendo transparencia en este tema de pretender favorecer a la empresa Kuntur. Y quiero rechazar esto categóricamente y decir que de lo único que se trata es de exigir transparencia y claridad, que creo que es lo mínimo que nos merecemos aquellas poblaciones que venimos esperando el cumplimiento de este compromiso tan largamente postergado. Lo claro, lo que entiendo es que la construcción del ducto de etano por la costa no es necesariamente complementario al gasoducto de por la sierra y quisiera que se nos explique cómo es que el ducto de etano por la costa no le resta competitividad y rentabilidad al gasoducto surandino. La pregunta concreta es, presidente, ¿va o no va el gasoducto surandino? Y si es que va, ¿en qué plazo? Porque hemos escuchado declaraciones que anuncian el inicio de su construcción en 6 meses, en 9 meses, y recientemente el ministro de Energía y Minas señaló que iba a firmar la adenda al contrato de concesión de Kuntur para incluir el ducto de etano a fin de mes. Entonces quisiera que nos aclare si esto es así o también eso se ha cambiado y hay una nueva posición del gobierno respecto a ese tema. Creo que es importante la transparencia, señor presidente, sobre este tema porque no hay sustento técnico, no hay sustento financiero que nos garantice que se va a asumir el compromiso, no solamente, ojo, de aprovisionamiento de gas para la Macrosur, sino el cumplimiento del proyecto integral que implica también
el aprovisionamiento de etano para el desarrollo de una industria petroquímica en Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, etcétera, como había sido el compromiso de este gobierno. Presidente, quisiera, adelantando un poco el debate que seguramente se va a plantear con la presentación de los dos proyectos de ley que ha alcanzado el Ejecutivo a este Congreso, que se nos aclare el alcance a nivel técnico. Dele un minuto para concluir. Concluyó. Muchas gracias, congresista.